Hola, buenas a todos. Hoy vamos a volver a... Bueno, ahora lo comentaré, porque estamos grabando por segunda vez esta toma. ¿Por tu culpa? Sí, por mi culpa. Los que me sigáis en Twitter ya lo habréis visto. Bueno, estoy con Doctor Pariolo y vamos a seguir con el Sonic Adventure. Pariolo, saluda, di algo. Muy buenas, me cago en todo. Muy bien. Pues... eso, bueno, vamos a ir entrando en Knuckles y ya voy hablando yo de mientras. Vale. Porque... lo grabamos el miércoles, como teníamos solo ya estábamos acostumbrados. Hicimos lo de Knuckles y mi juego decidió no grabarlo. No. Entonces, tú. Un versus con una sola pantalla no tiene mucho sentido. Y tuvimos que volverlo a hacer. Bueno, lo estamos haciendo ahora. Pues sí. El caso es que al final acabé ganando yo por pocos segundos. Sí, sí, por menos y dijo de 10. El Fraps, nope. Tienes que darle otra oportunidad. Bueno, te doy 20 segundos de ventaja, por lo que ya dije en el capítulo que no va a haber nadie, porque no está grabado. Como terminaste tú la partida anterior un poco adelantado, derrotaste a Chaos 4 y esto, pues te doy unos segundos de ventaja. Sí, pero ahora me tienes que dar media hora de ventaja por la guarrada que me estaba haciendo. No tienes nada mejor que hacer que jugar al Sonic para nada. Hombre, yo tengo otros juegos que tengo ganas de darles y mentira. Te aseguro que Sonic está por debajo de la lista. No hace parte ni de la lista. Y el Shenmue no tampoco, ¿verdad? El Shenmue también tengo que retomarlo. Es que me da pena acabarlo, tío. No. Pues si te queda nada, termínalo. Ya, pero es que no quiero que acabe, es un juegazo. Bueno, yo ya estoy cogiendo las mierdas. Sí, yo también. Me estoy dando un paseo por este puto bosque de mierda. Ahora, por favor. Bueno, habría que explicarlo. Hay que coger dos piedras, una dorada y otra plateada, y ponerlas aquí en la pirámide para que se abra. Sí. No, mucha complicación. Ahí va la primera. Sí, muy bien. Lo que pasa es que el capítulo este, por todo, va a ser rápido de cojones. Porque como ya nos lo hemos pasado hace 2 días, pues sabemos dónde están las cosas. Pues sí. No, no nos perderemos estúpidamente como nos perdí. Ah, aquí está la puta mierda platea. Coño. Así que la verdad, menos de media hora va a ser seguro. La otra vez, si perdiéndonos un poquillo ya duró media hora. Sí. Pues. Pues no vamos a terminar en nada. Pero tampoco merece la pena empezar Amy. O realmente es tan corto y lo podemos hacer el tiro. Amy es corto, pero de todas formas las partidas son un poco cansinas. Entonces tardarse se tardará. Un capítulo de media hora por lo menos. Es que no lo sé, no lo he calculado. Como veas tú conveniente. No, no sé. Vamos a hacer lo de Knuckles y ya está, tío. Nos olvidamos. Ya. Era lo que tocaba. Le tengo lástima que va a ser un poco más corto, pero bueno. Estás en los... ¿cómo se llame? Estoy cayendo en el mundo perdido. Se me resistía la segunda llave. Pero ya estoy ahí. Yo estoy a rebuscando. Venga, Knuckles, no salgas loco. No. Me acuerdo del bicho este. No me dejaba subir el cabrón. Ya tengo la primera. Yo no, yo sigo a ciegas. Joder, es que está en verde. Mierda, que se me ha olvidado coger anillos y me han matado. Gracias por el dato. Sería una buena idea cogerlo. A ver. Busca. A ver, por aquí abajo me aparece en verde. Ajá, por aquí. Vale, una. Está la mierda. Por lo menos será un poco más emocionante porque... tranquilo, vale. Yo no quería emoción, yo quería ganar. Pero como va a ser más rápido... Ah, si quería ganar, el capítulo del otro día lo contamos y gano yo también, o sea... No. No quita, pasa quita. Nada. Quita, quita. Ajá, aquí está la segunda. Ah, venga, hombre. Caso que fue curioso porque gané, o sea, me ganó en... Me sacaba bastante ventaja en la última partida de las esmeraldas. Me quedé un poco atajado con las dos últimas, aunque luego las conseguí enseguida. Y por el jefe, por el puto Chaos 6, te gané. Sí, y encima de la forma más guarra posible. ¿Forma más guarra, no? Te quedaste... No, ¿dónde? Va a estar donde el otro día, la última... Está donde el otro día mi última esmeralda. Aquí en Terra, en el cacho de hierba más... el cacho de arena más estúpido del juego. Cava, Knuckles. Ya está. Tengo las tres. Hijo de mierda. Nada, fácil. Fácil y sencillo.
Ah, vale. Bueno, habrá que explicarlo. Estamos jugando en una segunda partida guardada. Evidentemente hemos tenido que llegar otra vez hasta aquí porque no hemos hecho copia de seguridad, pues somos así de listos. No sé si se puede siquiera. No, no se Me puede, tío. imagino. ¿No se puede? No, no, no. Joder. En la Dreamcast sí, porque tenías ahí el truco de dejar de memoria, pero aquí no. Pero no se puede hacer copiar partida guardada, aunque sea en el mismo dispositivo. No, no tiene mucho sentido eso, macho. Pues no sé, a mí no me suena. Bueno, no, no lo sé, no lo he probado nunca, te digo la verdad. Ya está, ya tengo las. Vale, yo estoy hablando con Tikal. Habla, Pero habla, habla. no me importa lo que tiene que decir. No, Ya no, lo he no, pasado, no, no, no. ya lo he pasado, tranquilo. No, 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 tú, joder, tío, eso a una mujer no se No. le hace. Gané yo y gané yo. Eso, la historia se repite. Chetoso. A ver. Soy muy rencoroso. No puedes ganarme. No puedes venir a mi barrio. El barrio de Knuckles. Meterte conmigo y mis esmeraldas. Vale, pues luego haremos una serie que van a ser duelos de escopeta en el Gears y a ver quién gana. Da pereza. Estoy muy ocupado. No, no puedo. Sí, pues a mí también me da bastante pereza el puto Sonic, ¿eh? No te creas que. Eso no es pereza, es falta de criterio, cabrón. Espérate, que estoy diciendo. Me acuerdo dónde hay que ir. ¿No? ¿Dónde coño me estoy metiendo? Hijo de gilipollas. Eso digo yo, ¿dónde hay Ah, que sí, nos meterse? lo pasamos hace 2 putos días. No está la bola mágica aquí. Mierda. No. Joder, voy a consultar con la puta bola, de verdad, porque. Yo eso voy, ya tengo el Estaba a recuerdo. punto de decirlo. Hay que volver a la jungla a ver si era el donde Doctor Elman, efectivamente. Ah, vale, gracias por ahorrarme el pateo a la bola. ¿No había sido la bola ya? Pensaba que sí. No, 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 no. Bueno, la verdad es que a la ciudad no había que ir seguro porque te estaba diciendo no sé qué, el tren está en huelga, no sé cuánto. Ah, no, me he fijado. No, tenía pereza. No lo he oído. Y ahora vamos, super bueno. Escena de vídeo. Escena de vídeo otra vez. Ahora estoy escena de vídeo en el Excarrier. Ah, sí, ya recuerdo dónde tengo que ir. A callar al Skydeck. Ah, no, Vamos. espérate. Es que me he saltado una cosa. ¿Qué te has saltado? Nada. Venga, ahora. Ah, no me deja spamear estar en este vídeo. Ah, no, coño, es. ¡Qué putada! Yo quiero saltarme los vídeos. No, 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 Todos. no, míralos, míralos. Son vídeos magníficos. Vale, ahora sí que puedo ir. ¿Dónde estás, hermoso? ¡Mozo! A ver, la puerta esa, ¿cuál era? ¿Dónde Calla. estás? ¿Qué haces? Casco mío, casco mío. A ver, Knuckles, baja de la puta pared. No, ven. Vale, Skydeck. Esta es la última partida, que además es la más chunga, macho. Esta es una putada. Vale, vamos a vigilar con los controles a ver qué pasa. Que te calles, Knuckles, habla demasiado. Aquí. Hostia. Y aquí se va a decidir toda la partida, seguramente, por esta. En esta partida. Pueden hacerte. Oh no, no, no. Ya sé dónde hay una de ellas. Y no puedo acceder ahora mismo a ella, porque tengo que cambiar la inclinación del barco flotante. Joder, aquí. Oh. Lo tengo puesto en mala posición esto, macho. Hay dos esmeraldas que ya sé dónde están, pero no puedo cogerlas todavía. Pobrecito. Porque no le apetece a la nave. ¿Dónde está la palanquita? ¿Dónde respawn? ¿Dónde sales? ¿Dónde apareces? Ah, sí, pero no recordaba que era tan alto. A ver. Tengo que girarla para allá, puede ser. No, al revés. Ahí. No sé, abre.
Vamos. Cabo. Vale, ya tengo una. Sube más rápido, desgraciado. La segunda está aquí. Ya, la tercera no la he olido todavía. No sé, ¿tienes por curiosidad? ¿Puedes mirar cuánto tiempo llevamos grabando? Porque esto va a ser más rápido de lo que pensaba. 12. 12 minutos. Sí. Pues me queda una esmeralda nada más. A ver el tiempo que tardo en encontrarla, pero... Es que es la putada, macho. Es que... Te hablé de la maldición de los Let's Play, ¿no? Pues hay... Hay una cosa que... No es oficial, pero vamos, es que no es oficial. O sea, ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no salió en ninguna revista o algo de eso? O sea, bueno, no es parte de la maldición, pero sí, más o menos forma parte. Que es también, y sobre todo con los versus, porque como hay dos personas involucradas, quiere decir que hay más posibilidades de que se joda una parte de la grabación. Y evidentemente hay juegos de estos, o que tienen guardado automático, o que no haces la copia de seguridad porque se te olvida. ¿Qué es la cubierta? A ver, no vuela. Yo creo que me digas dónde está. Vale, está por aquí. Joder. Bueno, eso, que alguna grabación se va a joder y vas a tener que repetir una parte. Y como no vas a tener esta copia de seguridad, pues vas a tener que volver a jugar hasta por llegar a ese punto. Por lo menos fuera un buen juego. Mira. Es lo que ha pasado. Tío, en serio, me estaba marcando por aquí la puta esmeralda. Vas a joder, en serio, ya. Está por aquí, azul. Significa cerca de aquí. Pero en cuanto bajo no hay nada. Creo que cabe una posibilidad que esté por ahí arriba. Me cago en la hostia. Era por otro lado. No. Macho, debo estar muy ciego porque no... No veo... ¡Au! ¡Joder! ¿De qué hago en tu puta madre? Así. ¿Hola? Que me han matado. ¡Ah! Porque los pinchos son... Eran hiper... O sea, ¿sabes que a veces Knuckles cuando escala una... Un borde, a veces dice, no me apetece subir arriba, quiero volver a tirar para abajo? Sí, a veces pues me ha pasado pasa. Eso con las bolas de pincho por ahí danzando, ¿no? Sí. Y me han dado cuando estaba subiendo y luego cuando me quería escalar hacia arriba. A ver, this way, hija. Arriba, me cago en, me lo tenía. A ver qué pateo me tengo que dar para ir hasta allí. A lo mejor es un manco. No, que me la han escondido bien la última, los cabrones. Ahora, a ver cómo llego. Sí, pues yo ya tengo las tres. Pues me cago en tu padre. A ver, vamos a hacer aquí. Pues espérate, ahora se lo comunico, que igual le hace ilusión. Corre, 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 corre. Mírala, aquí está, arriba del todo. No había otro sitio para dejarla, cabrones. Ya la tengo, venga. No, 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 no. Tú. Pues spam, 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 spam el botón de estar. Vamos. Aún puedo hacerlo, te vencí en el último combate y puedo repetirlo. Sí, o te pueden morir, ¿sabes? Venga, hombre. ¿Qué pierdes por dejarme ganar? ¡Mi dignidad! No, 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 venga. Vamos, corre Knuckles, macho. Échale huevo. Oh no, Tika se ha muerto, qué lástima, me da igual. Knuckles, deja de fliparla, macho. Con la... No, 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 no. A un par jefe. De tanto spamear Star casi le di a salir de juego. Eso sí que hubiera sido bueno. Nada. Vale, ya está. ¿Ya está qué? Que ya está en el jefe. ¿Estás en el jefe? Sí. Vale, vale, yo estoy llegando. Yo, Sonic, déjame, yo me encargo de la movida. La movida. Vale, ya estoy en Chao 6. Yo ya le di un toque. Toma, cómete eso. Vamos. Un toque. Pero haga eso. Ya. Vamos, cómetelo todo. Dos. No, ¿por qué os vais? ¡No, no, 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 no!
¡Casi se cae! Vamos, te puede la presión, ¿te sientes? ¡Vamos! Cállate por el barranco, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, calla. Que casi me caigo en la cosa esta que está rota. Vamos. Tírame mierda de esta. Ahí está, muy bien. No. ¡Ey, qué hija de puta! Estate quieto. Joder, ahora me quieren atacar las gilipolleces. Vamos. Cógelo, Knuckles. No absorbas, toma, te lo tiro yo en la boca. ¡Qué cabrón! Come. Ven. Ahí, vemos. Muere. Un toque le queda. Dame. Pero es que la cago, me estaba guardando una aposta. Oh. Cógelo, Knuckles. Toma, para ti. Y... toque. No. Lo he matado. No lo he matado. Sí. Que te den por saco. La historia se repite, te digo. Muérete profundamente en el infierno. Que te dé por saco un camión lleno de explosivos. ¿Lo has matado ya? No. Me está haciendo la guarrada de la cola naranja. Está haciendo lo de la guarrada. Era para recordarte, por si acaso. De que eres un mierdas. Que vamos a volver a ver los créditos con la canción que tanto te gusta. Sí, pues mira, yo me tengo que ir, que me estoy cagando. Porra. Oye, mi higiene estomacal antes que la mierda de música. Macho, sabes que te mola. No. Joder, está curra del todo. No, es una Dejar canción... en los comentarios, la canción de Knuckles mola y Pariolo es idiota. No. Dejarlo en los comentarios, rápido. Que os mato a todos. Bueno, ¿qué? ¿Quieres comer la mierda esta o te la meto por el ojete? Madre mía, sin siquiera me tenía que haber dado prisa para matar al jefe. Vale, ya está. Ya está, morido. Qué lástima, macho. Pensaba que ibas a ganar esta vez, pero no. A ver, si no usas tu puto chetos y no la cagas grabando, nada de eso pasaría. Si no hubiera acabado grabando, hubiera ganado de todas formas, ya lo he dicho. No. La otra vez gané también igual, en el jefe por un No, poquito, no, no, macho. Pero por las dos cosas, tus chetos y tus cagadas. La cheto, madre mía, es que tengo la Xbox overclockeada con el de velocidad. Claro, y tu juego a toda leche, normal. Speed hacks. Te tienes ahí el Super Fast Modone ahí, Saku. Claro. Ya está, créditos de mierda. Bueno, yo voy a cortar el sonido. Mejor. Madre mía, eso es trampa. No. Eso no vale. Tener unos buenos cascos que puedo bajarte el volumen a ti y a la música. Por dos cosas distintas. Puta mierda. Bueno, este vídeo sí que me lo salto, me dan por culo, que sí. Estarás en la isla para siempre, forever alone. Ahora, créditos. Bueno, pues como la última vez he tenido los créditos antes, así que gano yo. Claro. Mira qué negrata. Es feliz. Calla que canto. Bueno, pues a ti también te corto el sonido. Digo, vete a la porra. Macho, me sabía la mitad de esta canción, macho, luego se me olvidó. ¿Eh? Que estas mierdas yo me las aprendía, las canciones de los huevos. Te aprendía las canciones. Yo qué sé, tío, soy muy friki. Eso ya es muy grave. Aunque bueno, las del 2 más, porque este lo jugué dos veces o tres nada más. El otro no tengo ni puta idea, o sea. ¿Pero la letra, la melodía o qué cosa? ¿La letra? Dios. Qué triste. Triste no, macho, esto es dedicación. No, tristeza. Bueno, comenta qué mierda va a venir la semana que viene. ¿Qué va? ¿Qué mierda? Si es cuando empieza la parte buena. Esta es la mitad de relleno. La mitad buena viene a partir de la semana que viene. Cuando empecemos con Amy. ¡Ahí! ¡Toma! Es que me encantan los niveles de Amy. Es que va a ser genial. Parece que te estás cagando, nen. Puede. Es que es... No, tío, los niveles de Amy son buenísimos, todos. Son geniales. Sí. Es una parte recortada, pero es que ya... Si me quejo de que los otros personajes juegan una parte de las que juega Sonic,
es que Imi ni eso, es una parte recortada de las partes que juegan los otros, o sea, es nada. Lo que pasa es que como va pisando huevo, la hija puta, pues tardas más incluso. Imi es como Krillin en Dragon Ball, que está ahí para no hacer nada. Krillin mola un huevo. Krillin, venga, Dios. Sí, sobre todo cuando se deja crecer el pelo, que está casado con un 18, es irresistible el chaval. Y parece una peluca y que la han escupido encima. Hostia, macho, no sé si veías tú una parodia que era, o sea, veías, leías una parodia que era Dragonfall, o sea, Dragonfall. No. Dios, tienes que buscarlo, es la hostia. Dragonfall, ¿qué es eso? Un mal plagio, ¿no? No, es una parodia. Lo que pasa es que luego metía muchas paridas, pero una parodia que está de puta madre, o sea, luego te la buscas. Como estoy aquí viendo una imagen y sale todo el mundo en plan super cabezón. Bueno, sí, salen en plan caricatura casi, pero... No, pero casi no. Le cambian un poco los nombres de los personajes y ya está. También es pero mola un huevo, porque luego cuando eso que dices que le crecía el pelo, le ponían ahí en el cómic, le ponían el pelo a lo afro. A lo punky de esto, con una cresta. Mucha gilipollas. De hecho, luego creo que en un capítulo, en cada escena le cambiaban el peinado que tenía. Una puta movida. Bueno, pero es en plan toda la serie que le han hecho la parodia. En plan toda la puñetera serie. Hostia, qué cojones, ¿no? Dragon Ball, Dragon Ball Z. Luego creo que sacaron dos cómics del GT. Pero que lo dejaban ahí a medio y dijeron, no, toma por culo. Y había un par de especiales también. Pero está todo, o sea, empieza desde que llega el. Qué pedazo de curro. El Goku a la Tierra y hasta después de Célula. No, lo de Buu también entra, me parece. Joder. Mucha movida, luego te lo miras, te descojona. No, si ya lo estoy viendo así por encima. La verdad es que está bastante bien hecho, parece ser, pero sí. Estás tú que me lo leo. Genial, el original me lo he leído. El original yo no me lo he leído, yo veía los dibujos, que claro. Cojones, iba a leer yo cómics y que me dejara los ojos ahí. Ahí, encima nada. Ahí leyendo al revés y todo, y sin colores, leer, sin nada. Leer es pa' tonto. Eso, que por eso están los videojuegos. Ver series de televisión y jugar los videojuegos es mucho mejor, ¿dónde va a parar? Todos los genios han empezado por eso. Todo lo será. Einstein jugaba videojuegos. Claro, seguro. Bueno, después de todo ese atajo de gilipolleces que hemos soltado en 3 minutos concentrados, creo que vendría bien despedirse. Nada, déjalo. Hay que rellenar minutos. Capítulos de media hora. Vamos a dejar la pantalla en negro. Vamos a hablar de gilipolleces. sí, eso la semana que viene. Que total ya estamos en 25 minutos. Joder, bueno, pues nada, la semana que viene, que con Amy nos va a dar tiempo a decir muchas gilipolleces, porque al ritmo que van las partidas. Sí, bueno, ¿ya has grabado hoy o...? Pues no lo sé, si eso ya grabamos otro día también, por si acaso. Sí, pues ya te buscas otro compañero, que yo creo que se nos vuelve a hacer por tercera vez ni coña. Con lo que mola la que es, maldita sea. Bueno, venga. Bueno. Vámonos a tomar por culo. Eso. Hasta la semana que viene, que no habrá más cosa de esta. Venga. Venga, hasta luego. Adiós.